Del boxeo, muy buenas noches y bienvenidos en esta nueva oportunidad a la caldera del Club Atlético Independiente de Neuquén. En minutos, desde la Patagonia Argentina, viviremos las alternativas de una nueva velada nacional con otro título argentino en disputa. En vivo para Argentina y toda América, como siempre y desde hace 22 años, con el tradicional estilo de boxeo de primera. Abre esta cartelera pugilística, combate de atracción de la noche, 6 rounds, división del peso superpluma, se enfrentan en la esquina azul, perteneciente a la capital de San Miguel de Tucumán, pero radica en la ciudad de San Carlos de Bariloche, en la provincia de Río Negro. Registró en la báscula 58 kilos, 450 gramos, 5, 8, 450, séptimo en el ranking argentino del peso pluma. Aquí se presenta el combativo peleador del noroeste argentino, con nosotros, Gabriel Gustavo Ovejero. Y ahora, en la esquina roja, oriundo de la localidad de Navarro, en la provincia de Buenos Aires, registró en la báscula 57 kilos 700, 5, 7, 700, décimo en el ranking argentino del peso superpluma. Señoras, señores, aquí está el enérgico y agresivo púgil navarrense, con nosotros, Matías Oscar Zanelli. Será árbitro de este combate Julián García, de la provincia de Neuquén. Jurados, Omar Tapia, Mario Pieri y Esteban Castro. Fiscaliza Federación Neuquina de Box. Combate de atracción de la noche, 6 rounds, división peso, superpluma. Muy bien. Gran abrazo, Eduardo Calviño, gran locutor. Siguiendo la transmisión, muy atenta a la prensa de Navarro, con Toto Gómez a la cabeza, porque pelea un hombre de la zona. Hacía rato no lo veía, Perazo. ¿Cómo está? Perfecto. Los golpes de acá para arriba, guarda con la cabeza. Me ve. Ya hablé con ustedes en los vestuarios. Digo, break, paso atrás. Digo, alto y dejan de bocear automáticamente. O si bocean, se saludan, suerte y a sus rincones. Clarito. García, el árbitro. Señor. Que como un sargento dio las indicaciones. Tapia. Segundos afuera, primer round. A boxear, abrimos la noche en Neuquén. Pantalón negro y rojo para el tucumano que vive en Bariloche, Ovejero. El navarrense que entrena en Malvinas. Pantalón azul, Zanelli. Ambos derechos. Media distancia por ahora. Izquierda, y lo sintió, Tremenda izquierda de Ovejero contra Zanelli. Mano letal. Lo zumbó en la noche. 6, 7, 8. Se metió García. No quedó bien Zanelli. Otra izquierda igual, derecha arriba. Empieza a flamear como una bandera en Neuquén. Zanelli está clavado. Una mano y se define. Una mano y se define. Pómulo derecho de Zanelli hinchado. Se acaba esto, se acaba. Se acabó. Se acabó. Segundos duró la pelea. Un minuto. Turbado, oído, extraviado quedó Zanelli. Técnico 1. El cirujita. Cirugía gruesa en la pelea. Para quedarse con un par de manos, con esta victoria tremenda en la noche de Neuquén. Técnico en la primera, sorpresa, porque el hombre con gran efectividad en su mano era Zanelli, 7 de 7, llegaba a este combate
con dos derrotas, una antes del límite. Había perdido por nocaut técnico en la primera frente a Sergio Voltri este año. Y repite el resultado, la derrota. Y Gabriel Ovejero, que se hace de una victoria importante. Nocaut técnico en la primera. 13 triunfos, 4 antes del límite. Una seguidilla de envíos letales. Desde la primera mano, el primer envío fue fuerte, preciso. Ahí lo vemos, la izquierda abriendo. Mirá cómo le hincha el pómulo enseguida. En la primera mano. Del centro del ring, lo hizo retroceder hasta las cuerdas. La cuenta de protección, la primera. Y ahí se lo lleva contra las cuerdas. Y no había ningún tipo de respuestas por parte de Zanelli. Bien por el árbitro, ¿eh? Bien por García, cuidando la humanidad física de Zanelli, que andaba zapateando en la noche de Neuquén. ¿Para quién más? El tucumano de Bariloche. Entregando su victoria. Y proclamamos al ganador. Se precipitó la noche. Ya se viene el fondo con Walter Nelson. Pero proclamamos al ganador. Fallo de este combate. Ganador por nocaut técnico en el primer round. En favor del púgil tucumano. El que radica en la ciudad de San Carlos de Bariloche, en la provincia de Río Negro. Gabriel Gustavo Ovejero. El cirujita. Victoria, nocaut técnico 1. La noche se adelanta. El fondo se nos viene. La victoria de Ovejero. Brazo arriba de García. Hay pausa en Neuquén y se viene Bidondo, Domínguez, Pesados en la noche del sur.